Día de la Seguridad. Medidas de seguridad en el hogar por coronavirus. Miren, en esta foto representa el coronavirus. Cuídense en su casa. Los papás, las mamás, los primos, el tío, la tía, el hermano, todos deben cuidarse. ¿Sí? ¿Cómo cuidarse? Cada uno de ustedes, siempre que salen y regresan, lo hacen con su mascarilla, ¿cierto? Pero no es suficiente quitársela y dejarla a un lado, sino que deben lavarse muy bien las manos con jabón. De esta forma, pueden quitarse el virus que posiblemente tengan en sus manos. ¿Cómo lavarse las manos? No es suficiente sumergirlas en agua y listo. Deben, primero con jabón, lavarse las palmas de la mano. Luego, entre los dedos. Después, detrás de las manos. Después, los pulgares de esta forma. Después, lavarse las uñas, porque mantienen suciedad. Luego, detrás de los dedos, de esta forma. Luego, en las muñecas. Y cuando ya termines, enjuaga tus manos con agua y así el jabón se eliminará. Y también puedes usar el alcohol gel. ¿Sí? También todos ustedes usan su celular. Después de ello, es importante desinfectarlo. Porque si otra persona toca la superficie del celular y este está con virus, podría infectarse. Entonces, tienes que limpiar la superficie del celular. No lo sumerjas en agua. Utiliza a lo mejor una toalla de papel con jabón gel, solo un poco. No le pongas demasiado porque el celular se puede echar a perder. Cuidado. Si, por ejemplo, tosen o estornuda, no lo hagas con la boca abierta si hay una persona al lado. Lo mejor que puedes hacer es taparte la boca con el antebrazo, cerca del codo. No pongas tu mano cerca de la boca cuando estornudes, porque luego podrías darle la mano a otro. Lo mejor que puedes hacer es tener un pañuelito desechable, estornudar con él y luego botarlo. Y también lavarte las manos después de esto. Si estornudes y te tapas la boca con un papel o un pañuelito, no te lo guardes, bótalo. Y luego lávate las manos con jabón. Protocolos de entrada a la casa. ¿Qué hacer? Si, por ejemplo, una persona llega a tu casa, no la saludes estrechando la mano. Lo primero que tienes que hacer es decirle, espera. Si trae una mochila, no ingreses a la casa con ella. En la entrada, sácatela y desinféctala.
De esta forma eliminarás el virus que posiblemente traiga en ella. También, si tienes zapatos o zapatillas, desinféctalos y luego quítatelos y déjalos ahí. No ingreses con los zapatos o zapatillas a la casa. No ingreses a la casa con la misma ropa que vienes desde fuera de ella. Quítatela y trata de lavarla inmediatamente. Esta ropa podría tener el virus, por lo tanto, deberás quitártela. Si tienes otro tipo de objetos como llaves, carteras, a lo mejor una caja con la que tú hayas llegado, también tienes que desinfectarla. No es suficiente solo con quitarte la ropa, debes bañarte, porque el virus también podría estar en tu cuerpo. Y para eliminarlo, una ducha es suficiente. Sus celulares, cuando entren a las casas, no los usen inmediatamente. Límpienlos, desinféctenlos. Recuerden, no sumergirlos en el agua directamente, sino usen jabón o alcohol gel y limpien su superficie, ¿sí? Todos los objetos que ingreses a la casa, que sean exterior, límpialos y desinféctalos muy bien. Trata de hacerlo con cloro, ¿sí? Cuando hayas limpiado con guantes, te los quitas y los botas a la basura. Y luego usas clorogel para desinfectar tus manos y evitar que tengas el virus en ella. Protocolos de salida de casa. Al salir, siempre utiliza una chaqueta manga larga. Y también prefiere usar un moño. Amárrate el cabello. Deja los aros, las pulseras y también los anillos guardados. Prefiere hacerlo, prefiere dejarlos en casa guardados. Bueno, yo estoy hablando del protocolo de salida. Por lo tanto, si tienes mascarilla, ¿sí? Si tú no tienes mascarilla, no puedes salir, ¿ok? Entonces debes usar las mascarillas. Pero evita usar el transporte público, micros o taxis, porque te podrías enfrentar a personas que estén contagiadas con coronavirus y enfermarte. Por lo tanto, trata de no usar las micros o los taxis. Siempre lleva pañuelos desechables para que los uses cubriendo tu boca y luego los puedas botar. Y después de esto te lavas las manos. Te recuerdo nuevamente que si toses o estornudas, no lo hagas tapando tu boca con la mano, sino con el antebrazo cerca del codo. Pero lo mejor es usar
Papel higiénico o pañuelos desechables que cuando después los ocupes los puedas botar. Trata de no pagar y recibir dinero en efectivo. Evítalo. Lo mejor es usar guantes y mantener la distancia. Por ejemplo, si vas a pasar efectivo, mejor utiliza guantes. Pero siempre al terminar debes lavarte muy bien las manos. Por favor, todos deben usar las mascarillas. Como esta foto. Con esta mascarilla puedes evitar el contagio del coronavirus en cualquier lugar. Como por ejemplo, en las micros, en los ascensores, también en el comercio, cuando vas a comprar bebida, pan o algún otro alimento. En los lugares de trabajo también. En espacios cerrados, donde tú entres. Si ves que hay pocas personas, perfecto, ingresa. Pero si hay más de 10 personas, es mejor que esperes afuera. Y a medida que la gente vaya saliendo, puedes ingresar. ¿Sí? Eso es más seguro. Todos deben cuidarse. Quédense en casa. También comunícate con tu familia. Ayuda en casa. Y sé responsable con tus estudios. ¿Sí? Siempre ayuda.